Muy buenos amigos y bienvenidos a un segundo viaje de Universal Truck Simulator. Chicos, pensaron que me iba a dejar la serie. No, señores, si es que yo necesito ganar dinero en el juego. Por lo tanto, vamos a dar inicio a un viaje partiendo desde donde lo dejamos. Porque como les dije en un video anterior, vamos a tratar de hacer esta serie un poco realista, como se haría un trabajo de camionero en la vida real. He estado leyendo un poco sobre sus comentarios, chicos, y muchísimas gracias pues por darme las recomendaciones que me estuvieron dando para avanzar en el juego de una manera adecuada, podríamos decirlo. Así que vamos dando la vuelta de inmediato y vamos a ir a buscar un segundo viaje para completar, chicos. En el día de hoy, chicos, vamos a ir a Fal para conseguir un viaje por allá y irnos para las autopistas, porque ya me estuvieron diciendo que se gana mucho mejor haciendo trabajos de autopista al inicio, porque pues son más rápidas las rutas. Y también me estuvieron diciendo de que pues entre más viajes hagas a menor tamaño, pues vas a obtener mucha más recompensa. Así que vámonos para Fal para ir buscando carretera hacia las autopistas, chicos. ¿Dónde son las autopistas? Pues Munich, por allá, esos lugares. Así que vamos saliendo de por acá, chicos. Oye, amigos, muchísimas gracias por el apoyo que le dieron al primer video. Espero que a este también le den un buen apoyo. Me agradaría muchísimo. Y bueno, yo a conducir perfectamente. No quiero estar dañando coches. Quiero estar saliendo de inmediato de esta deuda, porque es alquilado el vehículo, entonces las ganancias no son tan buenas. Así que ya estaremos viendo en el próximo video qué nos hacemos, ¿eh? Recuérdense que solamente voy a hacer progreso acá en video, por lo tanto sería un viaje. Voy a tratar, chicos, de todos los días traer un video, ¿vale? De la serie. Pero si en algún momento hay algún otro video que es más prioritario, pues entonces tendríamos que suspender el de Universal Truck Simulator. No importa si subo dos videos al día, ¿eh? Para el que está pendiente a la serie, pues venga a ver el video del viaje del día, ¿vale? Entonces, a ver en cuánto tiempo llegamos. Espero yo que lleguemos a una buena cantidad de dinero, por lo menos antes de que salga la actualización, claro. Vamos a ver si frenamos por aquí, que ahí tenemos un poco de tráfico al frente, amigos. Lo malo del juego, chicos, es que omitiendo los gráficos, claro, es que el tráfico se te junta 700 en fila y luego no hay nada, y luego así vienen como en grupos, se ponen como de acuerdo. No es tan transitorio el tráfico, ¿eh? Bien, aquí no voy a poder rebasar porque viene un vehículo azul al frente. Bueno, yo en modo no es modo Toretto, lo que pasa es que quiero ir rápido, ¿eh? Oye, por cierto, tengo que acercarme a una estación de combustible. Yo ni siquiera me di cuenta que existe el combustible en el juego. Hay que echarle diésel a este vehículo, que ya estamos prácticamente con el tanque vacío. Estamos con el vapor del diésel prácticamente. Vamos a ver si después de esa subida podemos rebasar a toda esta fila de carros que viene aquí, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. No, ahí viene un vehículo azul. Pero yo creo que después de ese es... Uy, no, pero viene una curva. No voy a arriesgar mi dinero, no voy a arriesgar mi empresa ni mi reputación como el camionero con más accidentes del mundo. Bueno, de Universal Truck Simulator. Así que vamos a ver si aquí nos vamos tranquilamente. Ok. Estamos un poco lejos de Fal, chicos. Vale, ya se encendió el aviso del combustible. Estamos sin combustible, banda. Uy, aquí se puede rebasar. Aquí se puede rebasar. No, vamos. Aquí se puede. Sí se logra, chicos, vamos. Con fe. No, ostras. ¿Qué se podía hacer? ¡Ey! Casi me rayo con él. Casi me daño todo el vehículo. Ya no voy a hacer esas locuras. Mejor vamos a aguantarnos. La paciencia es la clave del éxito. Dile eso al camión que casi parto ahorita. Oye, en el gameplay anterior yo no tuve fallo, ¿verdad? ¿O sí lo tuve? Bueno, estoy muy seguro, chicos. Suena la bocina, Eder. ¡Aceleren, bobos! Preocupado debo ir yo, que voy con un camión grande y un remolque de DHL. No es cualquier compañía, ¿eh? Oye, por cierto, yo le estoy trabajando a DHL, que ni cuenta me había dado. Ojo que viene una curva enfrente. No, pero qué pereza. Son dos filas de carro que tengo que pasar, esta y la de adelante. Así que mejor
Nos quedamos quietos, chicos. Sí, nos quedamos quietos mejor. Vaya. ¿No tienes cristal, Eder? No. Vamos a bajar un poco el cristal, chicos. Aquí está. Ahí para que nos entre brisa fresca, muchachos. Ah, qué sabrosa la brisa de afuera. ¿La sienten? Me dicen en los comentarios si la están sintiendo. ¡Fuímonos! Oye, es muy satisfactorio conducir un vehículo, ¿eh? En videojuego. Que no tienes el miedo de que te estrelles. Pero sí, estos juegos así relajan muchísimo. Por eso que a mí siempre me han gustado. Dime acá abajo en los comentarios por qué te gustan los juegos de camiones. A ver. Mira, ahí yo pude haber cruzado, pero como es curva, me da miedo. Es que yo le tengo miedo a las curvas, chicos. La de las chicas, también. No, mentira. Aquí yo voy a rebasar. Esto puede salir mal. Echen pegriloso, chicos, no intenten esto en casa. Chicos, no intenten esto en casa. Ay, mamá. Con la gloria de Dios. Ya iba a cantar yo, protégeme, Señor, con tu espíritu. Y aquí también, Señor. No, está muy cerrada la curva, está muy cerrada la curva. No, 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 no. Ni se te ocurra. Está muy cerrada esa curva. Está lejos, Fal, ¿verdad? Sí, Fal está lejísimos. Ah, no, y aquí al frente viene la curva. Espero que haya viaje ahí. Si no hay viaje ahí, pues tremenda F. Tendríamos que irnos hasta la base principal. Que yo ando modo realista, chicos. Yo ando modo realista nada más. No ando así de que saltando de aquí. No, no, no. Nosotros vamos modo realista. Como se trabajaría en la vida real, chicos. Inteligentemente, por cierto. Bien, aquí al frente. Ok. Muy bien. Ahí lo tienes. Fal. Bienvenidos a Fal, chicos. Allá están los trabajos. A ver si llegamos. Por acá no hay tráfico. Por acá no vive nadie. Estas casas están todas a la venta. Muchachos, ¿quieren casa? Compren aquí. Bien. Muy bien. Espero que haya trabajo ahí, ¿eh? No quiero ir para allá tan lejos. ¡Ah, no! ¿Verdad que...? ¡Ah, sí es cierto! En el juego no es que los trabajos están en las empresas, sino que tú tienes que ir a tu oficina para agarrar el trabajo. Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. ¡Qué pendejo soy! Se me había olvidado eso, chicos. Es que tengo mucho tiempo que no juego. Cierto, cierto, cierto. Like a este video si quieres que Interactive 360 meta vehículos rígidos como ese que tenemos allá. Muy bien. Vamos para abajo. Y vamos a ver si podemos cruzar por... No. Hay que dar toda la vuelta. Ahí. Aquí está mi oficina de Fal, chicos. Gracias. ¿Qué trabajo tiene para mí, jefe? Vamos a ir a Rosenheim. Munich. Este me gusta más, ¿eh? Munich. Oh no, chicos, tenemos un problema ya. Esto es de nivel 2 y yo soy de nivel 1. Pregunta, ¿por qué el juego me pone trabajo de nivel 2 solamente? Sabiendo que yo soy de nivel 1. Qué epic fail aquí, ¿eh? Voy a salir y volver a entrar a ver si eso se arregla o qué. He vuelto a entrar, a ver, no. No, qué triste. Pues chicos, lamentablemente en el día de hoy no vamos a trabajar. No, tendremos que regresar sin viaje hacia nuestra base principal, chicos. Una tremenda F en el chat, por favor. Bueno, pues un gameplay sin viaje. No tenemos viaje en el día de hoy. ¿En serio, Eder, vas a quedar así? Lo siento, chicos. Hemos dicho que vamos a ir realistas en esta serie.
Por lo tanto, no voy a utilizar la teletransportation. En el momento en el que yo me estrelle mi camión y tenga que utilizar la grúa, en ese momento se acaba la serie. Así de grave, Eder. ¿Qué dicen ustedes, chicos, en el chat? Ay, mamá. Quiero que me digan si están de acuerdo con esa, con ese reto. En el momento de que yo estrelle mi camión a tal punto de que tenga que llamar a una grúa, allí se acaba la serie. ¿Qué dicen, chicos? Me encantaría a mí no estrellarme, porque yo necesito dinero en el juego para cuando sale la actualización. Así que lo mejor será que yo cuide muy bien mis pasos, ¿vale? Porque nunca se sabe. Vamos. Nunca se sabe. Voy a conducir bien, chicos. Lamentablemente nos vamos sin viaje en esta ocasión. Pero no te preocupes, porque en la siguiente me la voy a desquitar con un super viaje. Hay que subir entonces de nivel. Vale, eso no lo sabía del juego. Es lo que te digo, que yo antes ni siquiera le jugaba al juego, chicos. Simplemente lo veía, entraba, me compraba muchas monedas y ahí estaba. No me acordaba que había que subir de nivel para conseguir trabajos. Así que una F en el chat, chicos, en el día de hoy. Pero de todas formas, estamos conduciendo. Y por aquí con cuidadito. Mira, para que te veas lo serio que me estoy tomando la serie yo. Mira, voy súper bien. No ando modo loco Toretto. Hace un rato sí iba modo loco Toretto, pero en vista de que ahora hay un reto bastante bueno, mejor lo tomamos con calma, chicos. ¿Vale? Lo tomamos con calma. Suave. Y en un próximo video nos hacemos un viaje. Creo que voy a ver, chicos, qué remolque rentable. A ver, quiero que en los comentarios me digas qué remolque rentable en el juego, ¿vale? Porque quiero usar solo ese remolque y desalquilar este. Desalquilar, sí, o sea, quitarlo. Hasta que pueda yo comprarme un remolque, claro. Me sabe muy mal, chicos, no llevar viaje en el día de hoy. Si hubiese ido a Borderis North, ¿creen que me hubiesen dado trabajo? Allí no me dieron chamba, chicos. Qué triste. Qué triste que no me hayan dado chamba ahí atrás. Pero bueno, así es la vida como camionero novato. A veces te dan, a veces no te dan trabajo. Es que no confían en los camioneros novatos. En los camioneros novatos casi no confían. Y eso que yo tengo 5 años de experiencia. ¿5? Sí, 5. Bien. Esas curvitas ahí, cómo me ponen de los pelos de punta, chicos. Cómo me ponen de los pelos de punta. Llegamos a la oficina, agarramos un viaje y lo dejamos pendiente para el siguiente capítulo, chicos. Y así vamos a estar trabajando de ahora en adelante. Todo realista. Ya te digo, quiero que en los comentarios me digas si estás de acuerdo en que cuando choco de tal manera que tenga que llamar la grúa, termine la serie. Si es así, va a ser muy fácil esto, ¿eh? Porque yo conduzco bien. Ahí rebasa de... No, ahí apareció un carro al frente ya. Ahí ya apareció un carro. Oye, por cierto, el estado de este vehículo, ¿cómo anda? A ver. Bueno, así vino de fábrica. Digo, de fábrica no, o sea, así lo alquilé. No está mal. Lo importante es que el motor no está tan dañado. 77% está bien. La carrocería está toda sanita. Seguramente tengamos que darle mantenimiento de aceite. ¿Se puede alquilar vehículos americanos, chicos? No tengo ni idea. Luego lo veremos. Luego lo veremos. Ahora que llegamos a las oficinas, hacemos todos esos trámites, chicos. Todos los trámites que haya que hacer en el juego, lo haremos acá en video. Yo no haré absolutamente nada fuera de cámara, te lo aseguro. No haré absolutamente nada. Todo lo vamos a llevar de la vida real acá.
Muy silencioso este vehículo, ¿eh? Me gusta. Favor, ayúdenme con el remolque mejor pagado o que más rentable es en el juego. Yo creo recordar que hice un video sobre eso, pero no estoy muy seguro, no me acuerdo. Creo que era el de contenedor, algo así. Tendría que verme mi propio tutorial. De cuando lo jugaba, hace 2 años. Hace más de 2 años. Ya olvidé todo. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? Los videojuegos y todo envejecen esta vida. Madre de Dios. ¿Cómo pasa el tiempo, chicos? Estamos llegando ya a la garita. Una vez que lleguemos ahí, pues ya estaríamos entonces en Rosenheim. Vale, aquí yo creo que sí puedo rebasar, ¿verdad? Vamos a ver. Nadie atrás, nadie adelante. Me voy a meter atrás del carro azul. Espero lograrlo. Espero lograrlo muy bien si lo logro. ¿Viste? Y ahí pasamos. Me refugio aquí atrás. Y en esta curva nos aguantamos. ¿Viste cómo se rebasa? Eso es lo máximo, chicos. Eso es lo máximo. Estamos llegando al control fronterizo. Ahora que me pregunten, ¿qué lleva? Nada, señor. Me negaron el viaje. Bien, nuevamente rebaso. Me refugio detrás del otro carro azul. Aquí. Muy bien. Y ya, me quedo aquí. A esperar cruzar esa fronterita. Ah, que no es fronterita, es un peaje nada más. Vamos a la ventana que se escuche el freno motor ese. Aunque no se oye. Bien. Después de este, sigo yo. Lo dejó pasar a todo menos a mí. Gracias. Ok. Acá está el tío de aduanas. ¡Buenas, camarada! ¿Cómo le va? Bien. A ver, carga de mapa con pantalla azul. Morada. No sale. No salió en esta ocasión, mira. En el video anterior sí salió la pantalla morada. Bien. Fuimos, compañeros. Oye, que tenemos que ir a cargar combustible, por cierto. Pero voy a averiguar primero, antes de cargar combustible, si podemos alquilar un vehículo americano. Que me gustaría más un vehículo americano, chicos. Ya estamos acá en la oficina, ya podríamos tomar trabajo de nivel 1, supongo. Por lo tanto, lo quiero hacer con un camión americano. Americano. Si lo hubiese sabido en el tutorial, pues lo hubiese alquilado. Muy bien. La base de nosotros creo que estaba hacia allá, hacia la derecha. Hemos llegado. Estamos en la ciudad de principal. Rosenheim. Estamos blue verde. Creo que la base de nosotros está a la mano izquierda. Eso está bien estrechito ahí. ¿Yo doy la vuelta allí? ¡Dios! ¿Este remolque da la vuelta allí? Mira el humo, qué guapo. Yo espero que sí, ¿eh? De todas formas yo me voy a abrir un poco hacia allá. Déjame. Voy a hacerme aquí. Listo. No se puede hacer zoom al... No, no se puede. Vale, ahí ya estamos. Voy a esperar a que pasen ese autobús y otro camión. Vale, aquí.
Aquí, vale. Ok. Ahí damos bien. Es que me asusté muchísimo, ¿eh? De veras. Es que estaba muy cerrado eso ahí. Digo, yo no paso ahí. Pero sí, la pasé. ¿Viste qué buen camionero soy? Nah, es que yo me defiendo muy bien en esto. Este es mi arte, chicos. Este es mi arte. Y entonces... Ah, vale, allá. Ok. Nadie por allá, nadie por acá. Vámonos. Vale. Allá está nuestro garaje, chicos. Vamos a ver entonces si alquilamos un vehículo y dejamos todo listo para el siguiente viaje, nada más. Nada más para el siguiente viaje. A ver si alquilamos. Ok. Allá nadie, acá tampoco. Vámonos. ¡Buenas! He llegado yo, compañera. Ahí la oficinista, he saludado a la oficinista nada más. Bien. A ver. Vamos a aparcar esto por aquí, simplemente porque no lo voy a utilizar. Quiero ver si puedo, pues, alquilar otro vehículo. Aquí. Bien. Ahí estás. Vamos a ver, chicos, entonces. Nos bajamos de este vehículo, lo apagamos. Y vamos a ir entonces aquí, a garaje, a ver si podemos alquilar un vehículo americano. Regresar, muy bien. Entonces vamos a showroom. Teníamos que venirnos al apartado de alquiler. Y no. No podemos alquilar un vehículo americano, lastimosamente, chicos. Vamos a alquilar entonces uno que tenga más potencia. Por lo tanto, el único que podemos alquilar es este. Ajá. Qué mal, ¿eh? Muy, muy mal, chicos. Entonces le damos en alquiler. Ni modo. Y el remolque que vamos a alquilar va a ser en base al que ustedes me digan en los comentarios cuál es el mejor, cuál es el que más vale la pena para empezar, chicos. Así que de momento no lo vamos a alquilar ninguno. Simplemente vamos a regresar este. Ok, ahí está. Y nosotros vamos a ir a cargarle combustible al vehículo que acabamos de alquilar, chicos. Que yo pensé que se podía alquilar un americano. Pero no, vamos a cargarle combustible entonces a este belleza, a esta belleza de por aquí. ¿Dónde está? Ahí está. Muy bien. Vamos a ver. Combustible hay que tirarle justo aquí a la vuelta de la esquina. Ok, vamos a tirarle el tanque lleno, chicos. Para que mientras estamos pues con este vehículo alquilado, que no suframos de falta de combustible. Así que aquí simplemente a la vuelta vamos a cargarle combustible. Y ya para la próxima entonces un trabajito, ahora sí, un trabajito para la próxima. Muy bien. Qué pena, chicos, qué pena de verdad. Pero bueno, todo esto viene bien, para ir conociendo un poco de la administración de este juego. Ahí vamos. Acá está. Aquí nosotros nos aparcamos. Voy a aparcarme aquí de este lado, ya que no llevo carga. Me doy el lujo aquí. A ver, ahí. Ahí lo tienes. Muy bien. Ahí vamos a apagar el motor, como si hay que hacerlo en la vida real cuando llegas a la estación de combustible. Alguna gente no lo hace. Uy, dejé la dirección prendida. Muy bien. Y llenemos este tanque, chicos. A ver, hay que pararse aquí. Y precio normal. No hay que ver anuncios. Eso sería trampa. En la vida real no vas a la estación y pides que te llenen y tú ves un anuncio. No, no, no. Vamos a darle hasta lleno, chicos. Listo, amigos. 500 litros, 603 balboas. Ya tenemos menos dinero. Y de momento entonces nosotros vamos despidiendo por aquí el video del día de hoy. Es más, me voy a quedar en la estación de combustible, que quiero charlar con el compa ya. Nos vemos en la próxima, amigos. Ya saben que si les gustó el video pueden dar un buen like, pueden compartirlo, comentar qué les pareció. Y por favor ayúdenme a saber cuál es el mejor remolque para empezar en Universal Truck Simulator. Sin más, nos vemos en la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao.